cabina del show de la mejor está el Javi. ¡Es el Javi! ¿Cómo estás, Javi? Buenos días. ¿Cómo te trata la Ciudad de México? Bienvenido. A esta hora de la madrugada para ti. 9:51 para ser exactos, Javi. Compadre, la neta, una chulada de estar aquí. Súper agradecido. Gracias por invitarme, la neta. Al contrario, gracias a ti por venir, que sabemos que estás en esta gira de promoción de tu nuevo álbum que estás lanzando. Cuéntanos, que se llama Next. Oye, álbum de... La que sigue, la compadre, que sigue. ¡Wow! O como quieran, el que sigue, no sé si lo toman. ¡Ay! ¡Ya! Como cada quien ocupe. Next, o sea, lo que viene, pues. O la que viene. Como ustedes quieran tomarlo. Cuéntanos de este álbum. Es como terminar y lo que sigue. Lo que sigue o el siguiente paso, lo que sigue. Next step. ¿Cómo ha sido para ti, Javi? Porque sabemos que tu ascenso fue, oye, drástico. De repente estabas en el Estadio Azteca, de repente te presentabas incluso hasta con Karol G. Y de repente Top Global en Spotify. O sea, ¿todo esto en qué? ¿Un año, más o menos? ¿Año y medio? Pareciera rápido. No, pues, la neta, no lo puedo creer. La neta, es una bendición y una oportunidad que, la neta, uno no puede... No la puede tirar, ¿me explico? Claro. Uno tiene que estar agradecido porque no todos tenemos las mismas oportunidades. Wow. Oye, estaba platicando con tu papá, que además te anda acompañando. Bien joven tu papá. Pues, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo... Ay. 12. Échale, mija. Mira que las mujeres no decimos la edad. Si tú dices, yo digo la mía. Ah. Yo tengo... Yo tengo 20... ¡20 siempre, Javi! Xavier, ¿qué misterio? 20 siempre. 20 siempre. 20 siempre y yo 40 y cúbole, ¿cómo es? Y yo 30 y cúbole también. 30 y cúbole. 30 y cúbole, pero bueno. 21 de perdido por aquí. 21. Te voy a decir, Javi, algo. Es complicada de repente la fama. Tú dices, nene, que fue a lo mejor rápido. Nosotros no sabemos. Nosotros te conocimos tal vez como que, empezaste con una rola, pero a lo mejor ya tenías más años de preparación. ¿Desde qué edad empezaste a cantar y desde qué edad te empezaste a preparar? Desde los 5 años. Ah, ¿ves? Que no es rápido. Sí, desde los 5 años. O sea, años. Llegó la fama, pero ya estaba preparadísimo. Yo siempre he dicho que las oportunidades hay que aprovecharlas siempre, pero así más es. Hay que estar súper preparado para esas oportunidades. Y tú lo aprovechaste muy bien. No, muchas gracias, carnal. La neta, ahí andamos haciéndole la lucha, echándole ganas. ¿Te viene el concierto que hiciste aquí? ¿En el Arre? ¿Te acuerdas? Bueno, y en el... ¿En el Pepsi? En el Blackberry. Blackberry. Ahí fue el primerito que armaste. El Blackberry ya no se llama Blackberry. Y luego el siguiente día o los 2 días después te fuiste a Monterrey, al Tecate para el Norte. ¿Te acuerdas? Y vi, claro, vi cómo... Tenía cómo, la voz ronca ese día. ¿Cómo prendías a la raza? ¿Cómo la raza se te entregaba? No, pero todos, o sea, todos... Tenía la voz ronca ese día, compadre. Estaba enfermo. La gente ni cuenta nos dimos. Yo llevaba como 20 botes. Y si se va. Llevaba 20 botes. Se va cantando. Pues se le vaya bien. Esa ya es otra. No, es otra canción, Uriah. Ya sé. también. Oye, ¿con qué música creciste? ¿Cuál fue la influencia de tu música? Pues de todo, la neta. Yo siento que... Pues mis jefes, tú sabes que ponían canciones y... Uno se despertaba con la limpiada, la torre que... ¿Cuál ponían? Porque, a ver, tu mamá es bien cantadora, que le hemos visto... Me encanta. Mi jefa era bien Camila. ¿Ah, sí? Sí, bien romanticona y... Romanticona. A todo lo que da. Andaban enamorados mis jefes, pero ya. ¿Y si te ¿Y después de Camila qué vino? ¿Paquita o qué vino? No, pues ya nunca volví... Son efectos. Es que es el público, cheque el público. Te están aplaudiendo mucho. Ahora se están riendo, que se ríe el público. Y también sapea, el público sapea. Hermosura. Ahí está. Perro, tienen todos los Power Rangers aquí. Todos los Power Rangers. Todos, el que ocupes. Nunca te han dicho que eres un tazo dorado, corazón. No te han dicho que eres. ¿Quién dijo eso? El de la patrulla espiritual también lo tenemos, sí, a la patrulla espiritual. Tenemos todo aquí. Tenemos un poco de todo. Pero bueno, creciste con Camila. Tu familia es de Sonora. Tu papá es de Sonora, tu mamá son de Sonora. Entonces, bueno, también había esta influencia de música regional. Claro, de música todo, mexicana. Sí. De música mexicana. Ándale. ¿Y cómo decías tú que iba a ser tu estilo de esta manera? Porque es un estilo bien peculiar, es un estilo que tienes bien diferente para cantar, es un estilo bien distinto al de todos los artistas. Uno, la verdad, gracias, es que oye los primeros acordes, oye tu voz y dice... El Javi, ahí está el Javi. Oye, incluso para componer es un estilo diferente. Compadre, ahí la hacemos a lo loco, ya te la sabes. Hay canciones que seguramente tienes ahí, que los tienes ahí como más bajo la manga, ¿no? Que no han salido, que los tienes... Guardadas. Ah, exactamente, y que dices tú,
eso tiene que ser en tal momento, ¿no? Un momento especial. Sí, no las queremos sacar ahorita porque ahorita hay que aprovechar el movimiento y hay que darle con todo y seguir empujando la bandera. Oye, ¿y cuántas canciones tienes escritas más o menos ahí guardadas en el cajón? ¿Tienes alguna una cuenta o algo así? La última vez que chequé tenía como unas... Compadre, tenía como unas... De perdido unos 300. ¡No! 300 canciones guardadas. Oye, ¿nos podemos aventar una canción que no haya salido, que no te conozcamos? Sí. A ver, ¿cómo cuál? ¿Cuál te gustaría dedicarle al público del show de la que mejor? Tú dices, ¡ay! ¡Exclusiva! ¡En exclusiva! ¡En exclusiva! Estoy muy expectante. A ver, échale. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? A ver. ¿Si sale la guitarra o no? Aquí sale todo. ¿Quién sabe? Dice. La luna por mí. ¡Ahí está! Esa no ha salido en ningún lado. Todavía no. ¡Ahí en exclusiva! ¡En el show! ¡Aquí está el Xavi! ¡En el show de la mejor! El que sabe, sabe, dice. No se te borre la sonrisa. Piensa lo bonito que es la vida. Aunque yo ya no esté, aunque me ha ido lejos, tienes que entender, tratar de estar bien. Este no es el fin, solo es un hasta pronto. Lo siento. Empieza lento y luego, en cuanto lleguemos al segundo verso, da rápido. Milagro que te la sabes, Que no se te borre la sonrisa. Piensa lo bonito que es la vida. Que yo ya no esté, que me ha ido lejos, ¿tienes? Bien. Oye, ¿dónde dejaste a tu hermano? Porque acabas de sacar tema con él, tu casi algo. Tu casi algo. ¿Dónde dejaste a tu hermano? Yo pensé que lo ibas a traer a la promo, Javi. Me lo iba a traer, pero te dije que se quedó allá, pues. Bien enamorado. Enamoradísimo, por no decir otra palabra, ¿va? No te la sabes. No se ocupa decir tanto. Oye, pero bueno, en algún momento vendrá a hacer promoción, vendrán a promocionar tu casi algo, o porque es una canción que salió y el público tenía muchas ganas de verlos ruido. Juntos. Y le hicimos video y todo, la neta. Exacto. La neta, estoy súper orgulloso de mi carnal Fabio, porque desde pequeño siempre fue un sueño hacer esto, ¿me explico? O sea, y ahora que hicimos una canción juntos, o sea, no lo puedo creer. Estoy súper orgulloso de él y no puedo esperar hasta que el mundo vea lo que... El talento que también él tiene que entregar para todo el público, ¿no? Es, mundial. Sí. Tiene mucho potencial Fabio y la neta... Oye, pero te voy a decir algo. Pero mientras lo tengan ahí tan amarrado, pues ahí el potencial es. Sí, nomás que. Pues, o sea, la cuñada, todo bien. La cuñada, pues. Me lo cuida. Pues traigan a la cuñada también. Con todo y la cuñada. Sí, yo te voy a decir, bueno, no voy a decir nombres, pero pues aquí conocemos a todas las esposas, amigas, sí. Todas las traen aquí para que, pues si hay que traerlas, la traen. Es parte de la vida. ¿Parte del show? Si uno parte va a ser mandilón, si uno, es, uno tiene que ser show. Mandilón, bien. Si uno es mandi porque... Exactamente. Ya te la sabes, papá. Ya te la sabes. Oye, aquí te conocimos en México. Obviamente la Diabla, que despegó muchísimo, pero La Víctima fue, yo creo que un parteaguas para ti. La gente aquí en México es una de las canciones que te puedo decir aquí en la mejor, de las más tocadas, de las más pedidas, de las más solicitadas. ¿Qué significó para ti esa rola? Esa rola es un sentimiento que... La neta, se la hice a mi compa, pero, o sea, en el momento dije, la bestia. Es mía. Dije, hasta la bestia, hasta yo la sentí. Dije, compadre, ¿estás bien? ¿Por qué me hizo tanto daño? ¿Estoy llorando? Sí, no, dije, ¿por qué estoy llorando? Oye, hasta Karol G te la pidió. No, compadre, la neta, es una... No lo puedo creer. O sea, todo empezó en un cuarto y... Sientes que vives de repente como un sueño, así como de... Sí. No es a mí al que le está pasando un morro que le dicen el Javi, pero no sé. Sí, o sea yo ni me siento como el... O sea, normal, o sea, tú sabes, como todos somos hijos de Dios.
seres humanos normales. Claro. Pero tú eres un ser humano que está en las listas de popularidad. Sí, no. Tú eres un ser humano que te vas a presentar en los premios Billboard de la música latina, que además tiene 7 premios. Estás nominado a 7 premios, que has estado en escenarios súper grandes. Que tienes una firma hoy. Oye, todo el público de la mejor FM 97.7 se tienen que ir ya enfilando para Ecatepec, porque ahí va a estar el Javi y les va a dar su foto, su autógrafo y todo. Beso, papá, chico. Compadre, cágale para la carnita asada ahorita. Ya te la sabes. En corto. Oye, tenemos un lugar. Obvio. ¿Tenemos un lugar? Para llevar a Ya nos queda nada más un lugar. Tenemos un lugar, o sea, si la gente habla ahorita, el que hable ahorita se lleva ese premio. Pero que le conteste el Javi, ¿no? Sí. Sí, a ver con Javi. A ver, da el número, facilito. A través del 55-52-630-977. Una vez más, 55-52-630-977. Aquí nomás en el show de la mejor. Es el momento porque el Javi está en la cabina. Ahí está Javi, el ganador o ganadora. Este ganador o ganadora va a tener la oportunidad de abrazar a Papachero y tomarse la foto con el Javi. Atiéndela, Javi. Contéstala tú, Javi. Locutor por un día. El show del Javi. Hola. Buenos días, el show de la mejor, te atiende sin teorías. ¿Me escuchas? Sí. Acabas de ganar la fotografía para el Javi. Sin teorías. No, contigo, no conmigo. Contigo, dile una fotografía conmigo. Acabas de ganar. ¡Un auto! ¡Una fotografía contigo, contigo! Te ganaste. Javi. Es que no puedes decir eso. Una convivencia conmigo. Te ganaste una carnita asada conmigo, mi rey. ¡Una carnita asada! Vaya a tener que ir comprando los tacos. Sí. ¿Cómo te llamas? A la carnicería, muchachos. Iván. El carbón. ¿Cómo estás, Iván? ¿Desde dónde nos escuchas? Bien, gracias. De Nezahualcóyotl. ¡Nesa! ¡Nesa! ¡Nesa, que más aplauda! ¡Nesa, que más aplauda! ¡Mándale, mándale, mando al Javi! Te vas a tener que lanzar hasta Ecatepec, carnal, así que ya empieza a llegar. Porque ya empieza a moverse. Hoy en la tarde, ¿eh? Porque vas a llegar justo a la tarde. Sí, va a estar, sí está lejitos. Oye, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por seguir escuchando el 97.7. Ya viste, tan solo por escucharnos, te has ganado que el Javi te conteste el teléfono. Y no nomás eso, sino que tengas la oportunidad de ir a la convivencia y firma de autógrafos que habrá el día de hoy en Ecatepec, Estado de México. ¿Qué vas a decir? ¿Te emocionaste, va, Javi? ¿De oírnos tan emocionados? ¿O qué rollo? Compadre, nos vemos pronto, primero Dios. ¡Ua! ¡Eso! Y, por favor, mi Javi, ¿qué te parece si le dedicas la de la víctima? Vamos a echar a pulsar la guitarra. De una vez, chille, compadre. ¡Que chille la guitarra! ¡Que chille! ¡Que chille! Sí se la sabe. Dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé. No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste. Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasa. Súbele un poquito más, súbele, súbele. Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puta taipe. El hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria. Y ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes. Y ahí me dejé en mi caravana con toda la plebada. Fui para la privada aquella y quise enredarme para no pensarte. Resulta estar allí en medio de otros brazos. Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras. ¡Otra! 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 ¡Cántala! ¿Qué quieres cantar? De una vez, agarra tus cosas, pelate la. No quiero volverte a ver y vive esa vida que tanto querías. Malagradecida eres, me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras. Así nomás, papá. Su compa, Javi, viejo. Oye, Javi, también otra de las canciones que nos encantan y que quiero saber qué significa para ti haber grabado con el Darey, con Darey Castro de los Dareyes, que, pues bueno, esos sí son de mi época, para que veas. Y precisamente, pues,
Tú hiciste poco a poco Rolananán con gran él. Gran canción. ¿Qué es para ti grabar con el Darey y tener pues también ese tipo de influencias musicales? Pues la neta, solo para compadre. En Chilo, la neta. Está todo bárbaro. ¿Cómo salió la colaboración? Madre. ¿Cómo? ¿Quién contactó a quién? ¿O en qué momento pasó? Grabaron. No, no, pero ¿cómo fue la colaboración? Ajá, o sea, ¿cómo se juntaron? No, pues nos topamos en el estudio, fíjate. Ajá. Y ya, pues, él me dijo, hey, ¿cantas o qué? Y dije, Simón, ¿te hicieron una rolita? Y Simón, no, bien chido el Darey, la neta, bien humilde. Y luego se la canté y dijo, vamos a hacer algo. Le dije, en corto, yo me jalo, le dije. Y en eso, bueno, pues, a ver, haz unas rolitas, a ver qué haces. Y dije, en corto, dije, la bestia, tengo que ponerme a escribir. Y pues, escribímosla de poco a poco. Y se la enseñamos y le gustó y se montó. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir esta rola? Como unas 4 semanas. Okay. De volada. De sí. Volada, ¿eh? Aprende, nene, yo te encargo una canción, llevas ya un año. No, si ya la mandamos al estudio, tú pupi. Déjate canción, pero... Era un jingle. Sí, era un jingle, no manches. Una estrofa. Pero bueno, como sí, quiera, como quiera, como quiera. Oye, pues mira, aprovechando precisamente, ¿la traes? ¡Ay! ¡Ay, perro! Porque miren, la verdad es que voy a ser muy honesta. Sí. Voy a ser muy, dale, muy honesta, dale, con el Javi, con todo su equipo, con toda su gente, los del pasillo, los de allá, los de acá. Fíjate, este programa se acaba a las 9:59. Sí, son las 17. Son las 17. Pues si ya nos alargamos, ya sí, nos van a multar. Sí, ya estamos metidos en problemas. Hay que meterse bien. O sea, sí. Sigue cantando, pues a ver a qué hora nos corren de aquí. ¿A dónde vas o qué? ¿Tú sabes a dónde vas? Compadre, ¿te acuerdas que le dije que no dormí? Ajá, ¿no dormí? ¿Has dormido un ratillo o qué? A dormir. No, no te creas. Déjame dormir. Pues, ¿sí les canté la de Next? No, que se pone Next. Cántala. La que sigue, compadre, dice. Es lo más nuevo del Javi, es lo que está promocionando. Hoy sale su álbum Next, así que escucha aquí. Todo empezó tan bonito. Nunca me imaginé que no llorara a la vez. Le baja poquito, por favor. ¿Tú le dijiste que le subieran? Sí, pero sí, se fueron al extremo. Compadre, me das un paro. A ver, ¿por aquí se sube? Tú ahí mejor, ándale, qué buena idea. Un poco inteligente. Todo empezó tan bonito. A ver, dale. Tú le puedes decir. Todo empezó tan bonito. Nunca me imaginé que no llorara tan poquito. Neta, no supe ver que tú tenías tus pocas intenciones. Andas rompiendo corazones, ahorita duelen tus traiciones. Pero el reto se me quita con un clase azul y un par de morritas. Traigo feria pa' tirar, aquí hay con qué. Si tú no quieres, quiero el cielo. Que te quiere para siempre. La pelaste y ahora next, pero el rato se me quita. Con un clase azul y un pinche par de morritas. Traigo feria pa' tirar, aquí hay con qué. Si tú no quieres, quieres cien. Yo que te quiero para siempre. Te la pelaste y ahora next, y ahora next. La que sigue, compadre. Next. La que sigue. Mándala. ¡Ey! Ok, perfecto, familia. Oye, Javi, yo la neta no me quiero quedar con las ganas de escuchar poco a poco. No, de quedar con las ganas de poco a poco, porque ya es el momento de ir terminando el programa. Ya no vas a pedir, pero quiero escuchar esa rola. Háganme paro, raza. Sí, sí la vas a escuchar, pero no sin antes decirle a todo el público que ya pueden ir hoy a Ecatepec por el disco nuevo del Javi, Next. Acaban de escuchar la canción en primicia aquí en el show de La Mejor, en vivo y en directo. Y la verdad es un rolononononon que yo creo que también seguirá entre las favoritas del público. Yo creo que sí se va a lograr colocar
tocar como la diabla y como la víctima, porque sí es un rolo, no, no. Es una gran canción. Que te lo dice una vieja loba de mar. Felicidades, mi Javi. No, no sé si soy loba de mar o de bar. No, de mar. De mar, de mar, de mar se escucha. Mayorato. Oigan, recuerden, hoy en punto de la 1 de la tarde, ahí en Plaza Las Américas, en Ecatepec, llega, adquiere tu disco en el Mix Up y tómate la fotografía con el Javi. Ya está la sonrisa instalada, ¿va? Compare, nos vamos para la carnita asada a las, ¿qué horas? A la 1. A la 1 de la tarde. A las 1. Oye, ya estoy hablando con el Javi. Ya te lo sabes. No, okay. Quiero que estés seguro y tranquilo, porque lo vas a hacer bien, nene. Ya te orinaste. Pero te voy a decir algo. Dame miedo. Acuérdate que ya canto con el Daré, que ya canto con Karol G. Oscar, o sea, tú puedes, güey. No, no la riegues. Oye, Karol G. Échame porras, Javi. Échame porras, Javi. Estoy de segunda, güey, dale. Órale, va, va, va. A ver, esto es un experimento que vamos a hacer. Topo, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Bailamos o qué rollo? Pues hacemos los coros. Ustedes tienen que bailar. Bailamos y hacemos coros. Tienen que bailar la rola. Nosotros vamos a hacer muchas cosas. Nosotros somos los bailarines. ¿Aquí no está? Sí, claro. Aquí no nos achicamos. Sí, aquí no. ¿Cómo está ensayando ahí, listo? Ya estoy ensayando en mi mente, ando maquinando todo. ¿Sabes a qué hora llegamos aquí nosotros hoy? A las 5:30 de la mañana estamos aquí. 5:30 estamos aquí. Nosotros todo. Con toda la energía. Mira, hasta los lentes me voy a poner. ¡Ah, perra! Anda bien bélica, ¿no? ¡Vámonos! Anda bélica. Bélica, excéntrica. A ver, entonces empiezas tú. Ya, ok. Chale, nene. Listo. Y poco a poco fui creciendo y la vida me enseñó que tienes que ser decente con el que un día te humilló. Bien recuerda aquellos tiempos que salimos del lodo, cuando andábamos a pata y nadie nunca nos peló. Me ven con los plebes. Chingándole para hacer billete. A ver, a ver. Soy el único. Soy el único de la familia que se atreve a andar en la movida. No para una mejor vida. Brinqué para el otro lado. Me la voy a dejar de tarea esa, pa, pero ahorita. Y empezamos desde cero. Y lentamente forma un imperio. Y comenzamos con los 20. Después kilos. Hoy me estoy riendo. Empezamos desde cero. Y a los que no me creían, no podía pensar en grande. Y ando fuerte todavía con la bendición de mi madre. ¡Échale sin! ¡Échale sin! Te la rifaste, machín, te la rifaste. ¡Ahí estuvo! Esta colaboración especial que hicimos el día de hoy en el show de la mejor, el Nene Malo, Oscar Calderón con el Javi. ¡Ay! Bien, la verdad, ¿qué calificación le ponemos? Está bien alta, Javi, ¿eh? Uno no es consciente de qué tan alta está esa rola hasta que la empieza a cantar con el día de veras. Te la tienes que aprender toda para la otra para que la cantemos bien. Ya dijiste, mi Javi. Te lo vamos a mandar ahí a Ecatepec en la tarde, nada más que vaya repasando la canción. No, son mis pólipos. De hecho, lo vamos a mandar con la letra de la canción. ¿Qué dijiste o qué? ¿Cómo se llama? Amor Eterno. Amor Eterno, con esa no. ¡Ay! 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 ¡Las trae el Javi! ¡Compadre! ¡Nos pedimos! ¿Y por qué tan agresivos, oigan? Oye, amor, gracias de verdad a todo el público que el día de hoy nos estuvo acompañando desde antes de las 6 de la mañana. Para nosotros es un honor y un privilegio tener la oportunidad todos los días de estarlos entreteniendo, divirtiendo y acompañando en los tráficos y tránsitos de la Ciudad de México y zona metropolitana. Gracias, Javi, por haber venido al show de la mejor. ¡Nos hiciste quedarnos 15 minutos más! Muchas gracias, familia. De salida, morro. Urias, es la primera vez que lo hacemos 15 minutos. Siempre eran 5 minutos. Ahora fue largo, ¿eh? Ahora fueron 15, pero sí, valió la pena. Porque la pena. Y lo que falta. El Javi es un gran artista. Sabemos que te vas a seguir desarrollando. Te deseamos todo el éxito y la suerte que obviamente... Igualmente, Dios me los bendiga. Oye, para todas las nominaciones que tienes. ¡Ah, perra! ¡Felicidades, Javi! No, gracias, mi rey, igualmente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¡Al Javi! ¡A todo su equipo! ¡Equipo del Javi! ¡Son como 352 cámaras!
Gracias, Topo Mix. Gracias, Nene Malo. Gracias, público bonito. Recuerde que si quiere... ronco para toda la semana. Recuerde que si quiere dinero y fama, que no lo agarre el sol en la cama. Y escúchenos el lunes de 6 a 10 de la mañana en... ¡El Show de la Mejor! Nos despedimos con el Javi y su amor eterno. ¡Adiós! Eres, tú eres la tristeza de mis ojos que lloran el silencio por tu adiós. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Y obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duela que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Y amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré.